frases traducidas de Stern, ¿no? De su dibujo. Entre corchet, yo agrego, sale cada vez menos radiación infrarroja al espacio profundo, el último sumidero de calor debido a la composición alterada de la atmósfera. Y cuatro, alguna radiación infrarroja es atrapada por los gases de invernadero, reduciendo entonces el enfriamiento. Entonces, el corchet, entre corchet, el enfoque termodinámico, elevación del nivel de los gases de invernadero, son las nuevas condiciones límites y atrapan más radiación infrarroja y despegarán fluctuaciones que constituyen los cambios climáticos. Entonces, ahí, que parecen sutilezas, pero yo voy abordando cómo nos lleva a directrices radicalmente diferentes de lo que defienden los neoclásicos. Y recuerdo de que Gerard Horn en sus libros lo que él escribió es de veces muy cómica, ¿no? Él tiene mucho don, ¿no? Como escritor, que él se mofaba de que la función no oficial del lenguaje era prevenir la reflexión y pensamiento. Que muchas veces el lenguaje utilizado por los expertos canaliza, sesga el discurso. Ok. La próxima. La próxima lámina, ¿no? Entonces, ya hemos mencionado que la primera lección de la retórica, ¿no? Es de que identificar su público y también tener presente de que el título es muy importante y las imágenes también, ¿no? Entonces, esta imagen que yo escogí, que está en acceso abierto de la agencia espacial de los Estados Unidos. No, la Casa Editorial no tiene que pagar nada por esa imagen. ¿De qué es la imagen? Todos nosotros reconocemos el planeta, ¿no? Tierra. Y al lado es el planeta Venus, ¿no? Y vemos que Venus es casi del mismo tamaño, ¿no? Pero ¿cómo aparece? Brilla, ¿no? Entonces, en los años 80, el astrónomo Carl Sagan dijo, ojo, ¿no? De que si continúa el calentamiento global, lo que puede sufrir el planeta Tierra es lo que sufrió el planeta Venus. Muchos se burlaban como alarmistas, ¿no? Sagan. Ahora, con los estudios de la Agencia Espacial en Europa, que han determinado que una vez Venus tenía agua, que quiere decir que la temperatura era inferior a 100 grados. Hoy, que el plomo está líquido en Venus, ¿no? Sufrió, debido a erupciones volcánicas, se supone, un calentamiento global galopante, ¿no? Entonces, aquí es que queremos evitar, ¿no? Entonces, la dedicatoria del libro, ¿no? Yo he dedicado el libro to the people of the 22nd century, ¿no? A las gentes del siglo XXII. No puede pensar, pero ¿qué han hecho la gente del siglo XXII para merecer una dedicatoria? Y la razón es de que toda la directriz, la política, tiene que ser dirigida al futuro, ¿no? Que los peores efectos de nuestras acciones hoy día recaerán sobre ellos, ¿no? Pero es más allá de esto, ¿no? Es la metodología económica neoclásica, que si ustedes estudian la economía, van a aprender una metodología tan nociva, ¿no? Para la gente del futuro. Se llama en castellano infravalorización, ¿no? Que en inglés es discounting. ¿Y qué quiere decir discounting? Discounting es cuando hay una elección entre dos trayectorias, pero transcurren a través de trayectorias, los beneficios y costos, trayectorias asimétricas, ¿no? Entonces, ahí lo que está más cerca en el tiempo se pondera mucho más, lo que está más lejos descuenta en probabilidad. Entonces, ahí el problema que es muy evidente en el informe Stern, y una de las críticas fuertes del informe Stern, es de que si nosotros adoptamos una tasa de infravalorización,
más allá de 5.75, que no es una tasa alta, la recomendación es no hacer nada. Y ahí eso no es justificar la inacción. Esto es, para mí, una justificación para rechazar la metodología dominante, que es impensable que nosotros vamos a sembrar una catástrofe, no solamente para los seres humanos futuros, pero como nosotros vemos en la pasta del libro, para toda la vida del planeta. Próximo. Los contenidos del libro, ¿no? Entonces, verán que el libro es muy cortito. Solamente, yo creo que 120 páginas de texto. ¿Por qué corto? Que nosotros vivimos ahora en una época donde la gente no está acostumbrada a leer mucho. Y más que nada, quieren ser entretenidos. Libros académicos tienen éxito si 3.000 personas me escuchan. 3.000 personas leen, ¿no? Claro que ese libro no va a tener ningún impacto si hay solamente 3.000 personas, ¿no?, que leen mi libro. Entonces, por eso que cuando negocié con la casa editorial, yo rendí cualquier reclamo sobre regalías. Yo no gano nada de ese libro. Y además, PNU entonces ha dado una subvención para el libro 6, libre de costo en la web. Entonces, por favor, ¿no?, si ustedes podrían hacer forward, si interesa esa ponencia, a sus colegas para bajar el libro, ¿no? Porque la subvención no era grande cosa tampoco, ¿no? Entonces, ahí llegará un momento cuando la casa editorial va a sacar de la web el libro, ¿no?, y luego solamente por cobrar, y eso es contraproducente para los fines, ¿no?, del libro. Ok, los contenidos, entonces ya revisamos el capítulo 1, la termodinámica, que el capítulo 2 va a traer los comunes. 3, el capítulo es la ignorancia a propósito de Realpolitik. Realpolitik es una frase de alemán, ¿no?, que dice de que la política se reduce a los intereses. Hay que enfrentar, ¿no?, esta realidad, ¿no?, y hay intereses muy poderosos, ¿no? Entonces, ahí nosotros vemos esto en nuestro hincapié sobre el hecho de que no es fallo del mercado, sino éxito por desplazar los costos, ¿no? El cuarto capítulo es la teoría general de segundo mejor, ¿no? La teoría general de segundo mejor jamás se enseña en los libros textos introductorios, aunque existe, ¿no?, en el marco neoclásico matemático. Otra vez, nada novedoso. Es una prueba matemática del año 56, ¿no?, por dos economistas, creo uno australiano, otro inglés, ¿no?, London School of Economics, que probó, ¿no?, de que las condiciones, por ser óptima la asignación de recursos, que son así, de que si uno saca una distorsión al sistema, sin sacar distorsiones relacionadas, por sacar la primera distorsión, uno puede agravar la segunda y empeorar el sistema. Entonces, esa implicación es arrasadora. Les doy un ejemplo, ¿no? En sus libros de economía introductoria, que siempre hay referencias a OPEP, ¿no? OPEP es un cártel, ¿no? Cártel de petróleo. Y siempre habla de que cártel en términos peyorativos, ¿no? De que un cártel, entonces, disminuye la cantidad demandada ofrecida de equilibrio, ¿no?, en el mercado. Y ahí y los oferentes, entonces, no producen al punto mínimo de sus costos promedios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como si OPEP solamente ha sido un daño, ¿no?, para la economía mundial. Pero desde el punto de vista de segundo mejor, a través de todos esos años de OPEP, nunca había internalización de los costos de los desechos de la contaminación de petróleo, ¿no? Esta distorsión. Entonces, cuando existe una distorsión o agregando otra distorsión,
puede mejorar la eficiencia del sistema. Un resultado sumamente inesperado. Su implicancia para